Alfonso Reyes es una pieza fundamental en la cultura mexicana. Yo diría que el escritor más importante de la primera mitad del siglo XX. Y digo el más importante, no digo el mejor, porque eso pues depende de los gustos de cada uno. Hay muchas maneras de ver a Alfonso Reyes, pero solo hay un lente, el humanista. Poeta, diplomático, periodista, narrador, ensayista y político, fue desde muy joven un pensador que hizo con sus ideas una revolución en las letras. Alfonso Reyes hizo una propuesta muy importante. A él le tocó vivir, primero que todo, fuera de México. Bueno, primero una etapa juvenil, el Ateneo de la Juventud, el célebre Ateneo de la Juventud, sin lugar a dudas el grupo cultural más importante de nuestra historia. Muchas de las instituciones culturales y educativas que hoy tenemos provienen del Ateneo de la Juventud. En la Capilla Alfonsina, espacio que fuera su casa y ahora un centro cultural, se lee que fue un exiliado político o brillante diplomático destacado en Europa y Sudamérica. Y es que en 1913, tras el asesinato de su padre, Bernardo Reyes, Alfonso se fue de México y en 1938, cuando regresó, se encontró con una cultura nacionalista. Fue un intermediario cultural, yo diría el intermediario cultural por excelencia. Un hombre abierto a muchas ventanas, un hombre que no conocía la cerrazón. Entonces, Alfonso Reyes siempre fue una ventana abierta que tenía las dos vistas, llevar la cultura mexicana al exterior y traer de fuera todas las posibilidades civilizatorias a las que podríamos tener acceso. Entonces, Alfonso Reyes fue criticado incluso por algunos, señalándole que ponía poca atención a la literatura mexicana, a la cultura mexicana. Y lo que contestó Alfonso Reyes es, tenemos que ser las dos cosas, tenemos que ser generosamente mexicanos, pero también tenemos que ser plenamente universales. O sea, no son disyuntivas, no son antípodas. Entonces, el humanismo de Alfonso Reyes radica en esta combinación única de tener muy claro lo que es el alma nacional, lo que es el alma mexicana, esta combinación única de dos culturas y, por otro lado, nuestra posibilidad de asomarnos ante cualquier sociedad, ante cualquier civilización, ante cualquier ventana. Somos un pueblo esponja, o al menos deberíamos serlo. Alfonso Reyes murió el 27 de diciembre de 1959. A la fecha se sigue hablando de él, se sigue leyendo como si fuera un ente activo. Está vigente porque hoy en día se habla de la internacionalización, se habla de la sociedad mundo, se habla del cosmopolitismo, de la internacionalización. Ya no puede haber culturas, digamos, ensimismadas. Todo en este mundo ahora ya es contacto, ya las interrelaciones son infinitas. Bueno, pues qué mejor que un autor como Alfonso Reyes, que nos dijo hace muchos años, ¿sí?, hace 60 por lo menos, que podíamos tener el mayor número de contactos y eso nos iba a enriquecer.